Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo una nueva edición del programa que le informa y le acerca toda la información para el hombre de campo. Buena es la oportunidad para que repasemos estos testimonios vinculados a la producción del hombre de campo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Ingeniera Cecilia Pérez, tienen a través de la red de estaciones meteorológicas una valoración de lo que ha sido las precipitaciones en los últimos días. Sí, hemos sacado en el día de hoy un informe de la última lluvia de la última semana, el acumulado, donde pueden ver que los mayores acumulados se dieron en la zona centro, centro-sur del departamento de la provincia de Córdoba. Esa lluvia en algunas localidades fueron dispares, hubo muchas diferencias en pocos kilómetros de los milimetrajes caídos y se evidenciaron en la zona de Río Cuarto y del departamento Santa María, como en la localidad de Altagracia, caída de granizo. Sin que se conozca de momento si esto ha afectado los cultivos o no. Ahora, respecto al tema puntual del agua caída, muchos productores se quejaban de la falta de agua para iniciar la campaña. ¿Esto ha servido para generar algo de perfil de agua en el suelo? Es así, como vos decís, Julio. Hay muchos productores que han estado esperando estas lluvias. Se han dado de manera generalizada, pero como dije, de manera dispar en los distintos departamentos. En los departamentos del norte, que son los que estaban más afectados, han recibido estos milimetrajes caídos que seguramente van a favorecer a que comiencen los avances de siembra. Solamente en el norte podríamos decir que ha sido más importante la lluvia, en el resto de la provincia, ¿no? No, en los departamentos también de Río Cuarto, que también estaban bastante complicados con el tema de la sequía, y en los departamentos de Marcos Juárez Unión también han caído unos milimetrajes bastante importantes que pueden ayudar a que continúen la siembra en esos lugares. De todas maneras, hablamos de cara al futuro, aunque ustedes no están valorando el pronóstico, pero no se habla de una campaña que pueda estar muy favorecida por lluvia. Exactamente. A corto plazo, el Servicio Meteorológico ha sacado también un informe de precipitaciones para este fin de semana, entre 30 y 60 milímetros en algunos departamentos de Córdoba. Pero de cara a los meses siguientes, los pronósticos trimestrales de los entes oficiales dicen que hay probabilidades altas de que un fenómeno niña prosiga de noviembre hasta enero de 2018. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hacemos la primera pausa con Agronoticias, ya volvemos con más Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Aplicación Caminos Rurales. Un clic para trasladarnos mejor. Gratis y para toda Argentina. En tu celular. La bajás desde Google Play o App Store.
Inicia sesión, crea un usuario o ingresa con tu cuenta de Google o Facebook. Si querés avisar sobre el estado de un camino, crea una alerta. Vas al icono Nueva Alerta, calificás el camino, sacás una foto, podés escribir un comentario y tildás para subirla. Si querés saber por dónde ir, cliqueás en las alertas y chequeás el estado de los caminos. Poné tus quejas en acción. Caminos Rurales App, la herramienta colaborativa para mejorar la red vial. Una iniciativa de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores. Tenemos arte. Tenemos técnicos. Tenemos fotografía. Tenemos ilustradores. Tenemos animadores. Tenemos productores. Tenemos vestuario. Tenemos equipos. Tenemos maquilladores. Tenemos trayectoria. Tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y Polo Audiovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Segundo bloque de Mundo Agro para repasar otros temas importantes vinculados a la agricultura. Una agricultura que crece y que está, de acuerdo a la información que está brindando tanto la Nación como la provincia, generando mucho mayor volumen en cuanto a la producción de granos. Esta información también es importante vinculada al mundo de la agricultura. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. No es falsa humildad decirte que esto no es para mí en persona, sino es para Cartés. Cartés viene remando hace mucho tiempo a un buen ritmo, no es Meolans, pero viene con buen ritmo, tratando de remar primero contra la corriente, por lo tanto íbamos más para atrás que para adelante y ahora por suerte con algún cauce de río a favor y esa es la expectativa que tenemos de poder lograr los objetivos, que yo creo que hay una agenda que nos motiva y por eso me atreví a aceptar el desafío con el apoyo de un grupo de trabajo muy lindo, viste, desde el presidente Gabriel de Rademacher, como el vice Luis Magliano y todo el equipo. Lo mismo pasa con nuestra rural, que es la que siempre me viene pechando de atrás, y de las otras rurales que tienen mucha representatividad, a pesar de haber las vicisitudes que hemos estado viviendo, pero insisto, creo que vienen vientos favorables. Tenemos que trabajar mucho en lo ambiental, que es una deuda social que tenemos frente a la sociedad en general, no por haber hecho mal las cosas, como se nos tilda, justamente para mostrar que las hicimos bien y para decir que las queremos hacer cada día mejor. Y de eso hablamos, y no nos asusta hablar, y podemos aportar técnicamente los fundamentos. Queremos resolver lo que no se resuelve desde hace tiempo, que es esa decisión política, seguir dándole elementos al gobernador para que se anime a decirle al gobernador Schiaretti y a sus ministros de que llegaron los tiempos de cambio, pero con fundamentos técnicos de por qué la ley de bosque debe salir como se la venimos planteando con fotos satelitales. El tema de los químicos, que ya se los llama agroquímicos, ya están haciendo apología de todo eso cuando realmente
lo que queremos mostrarle a la gente es lo que dice, por ejemplo, el doctor Manera, diciendo de que lo que echamos en la cocina para matar, en el dormitorio de los chicos, o cuando tenés cucaracha, que usaba, voy a hacer un nombre comercial, la famosa caotrina, eso es mucho más contaminante. Pero las cucarachas hay que no poder arreglar con conversación. Lo mismo pasa con la langosta en el campo, con los gusanos que te comen las plantas. Tenés que matarlos con químicos, y que son banda verde o banda amarilla. Hay disposiciones nacionales, controles cerrados sobre ese tipo de químicos que no deben ser contaminantes. Por eso, de todo eso es la agenda que proponemos desde este interior profundo, que ustedes saben que no es verso, porque es de acá, del norte, centro-norte de Córdoba, y con verdadera representatividad de los 3.000 productores solo de la rural de Jesús María, más lo que tiene la de Río Cuarto, más lo que tiene Villa María y todo el Villa Dolores, todo el arco que representa Cartés, más lo de parte de San Luis, más lo de Catamarca y La Rioja, de llevar este tipo de visiones a la mesa y lograr los encuentros que nos debemos, tanto nosotros hacia la sociedad como la sociedad hacia nosotros, porque somos parte de lo mismo, así que ese es el camino. Atilio, y en el momento justo de tu asunción o de la asunción de Cartés a este cargo de CRA, se dan muchas cuestiones que no sé si es casualidad, pero cuestiones con los gobiernos provinciales, aumento de inmobiliario rural. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esto de que ustedes son sorprendidos con estos aumentos? ¿Esto no hay alguna forma de consensuarlo para que haya una programación en este tipo de situaciones? Y por sobre la inflación, de nuevo. Cuando Fundación Mediterránea y FADA están diciendo de que en este momento el campo, los ingresos del campo son históricamente y a valores constantes, como en el peor momento del kirchnerismo, ¿sí? Donde casi que se salía la ruta en circunstancias similares a esta. Así que la visión clara, esto ya no es solo económico, esto es social. Acá hay una realidad que se impone donde las mesas deben ser de este tipo de cosas. Y teniendo un hábil ministro como el ministro Busso, hábil político, cuando en su momento medio que nos enojamos, cuando yo salí con las declaraciones otra vez, otro abogado, eso, yo debo reconocer que debe haber pocos ministros hábiles como él. Tiene la gran particularidad de saber levantar la cabeza y patear la pelota para adelante con todos los fundamentos, con diálogo y para aceptarnos las propuestas. Sin duda que está limitado por decisiones políticas, pero nosotros lo que pedimos es decir, Macanudo, otra vez más, nos sumamos otra vez al proyecto, volvemos a hablar, volvemos a poner la que nos piden, porque es la que nos piden. ¿Y qué hicimos con la de atrás, la que pusimos antes? ¿Qué pasa con la infraestructura, con las inundaciones? ¿Qué pasa con el bosque nativo? ¿Qué pasa con los químicos que no dejan fumigar? Imagínate, yo le digo que hagan esta cuenta a ustedes que están en su casa viendo este programa y a los políticos de cargo. Por cada caserío, cada pueblo, pongan un compás y marquen un radio de 1.500 metros y pinten Córdoba con esos radios y díganme qué Córdoba productiva vamos a tener. Yo los invito a esa reflexión nomás. Marquen con un compás, háganle un circulito a cada pueblo, a cada caserío, háganle 1.000 metros nomás, no hagan 1.500 porque capaz que se empiece a chocar tanto rojo que va a quedar violeta. Si así no vamos a poder trabajar, entonces dejémonos de una mentira constante, metiéndonos ecoterrorismo, porque esto es ecoterrorismo, y asumamos una realidad que nos toca vivir sentándonos y hablando con fundamentos científicos, cambiar el temor por conocimiento, como dicen los personajes que me antecedieron y que creo que es lo que es viable, ¿no? Y volviendo al tema del inmobiliario, ¿cómo crees que lo van a resolver definitivamente, no solamente en Córdoba, sino en otras provincias? Rindiendo cuentas. Bien. De lo contrario, ahí sí nos vamos a enojar. Si siguen ocultando las cifras y no diciendo a dónde va a parar la plata, y si no aparece la plata, ahí sí nos vamos a volver a enojar. Porque esta es una nueva oportunidad, es un nuevo desafío. Vienen de prepo con un imagínate que ahora está dando vuelta en la provincia y en otros lados, pero fundamentalmente en la cabeza de quienes fijan los impuestos, de que a quien más inversión ha hecho en sus establecimientos, sea desde una planta de silo o hasta lo máximo que está llegando ahora al interior del país, que es
las mini deads, que son las que comercializa la firma reconocida de Córdoba, donde vos transformás tu propio maíz para no llevarlo a puerto, dando mano de obra local en alcohol y haciendo burlanda, que a la vez llevas a los feedlots, que es más mano de obra, o sea, transformar lo que el discurso del presidente, el discurso de los ministros, lo que se jacta, bueno. Ahora parece que eso también se va a penalizar con nuevo impuesto, o sea, vos más querés construir, más querés aportar en este tipo de cosas, más castigado estás. Ya conocemos historia. Bueno, y yo pongo un solo ejemplo. Al ministro Busso se lo dije y vení, yo estoy en el límite, le digo, de Córdoba con Santiago del Estero, a 3, 4, 5 mil metros, exactamente a 5 mil metros, la misma planta esta, Mini Dest, que ponen, así la han puesto dos o tres ahí cerca. Si vamos con un asociativismo como el que hemos logrado y pasamos la raya del lado de Santiago del Estero, el gobierno de Santiago del Estero nos devuelve el 30% de la inversión y la infraestructura que hagamos en pavimento, lo que aportemos de mano de obra y todo lo demás, te devuelve el 40%. Eso a 5.000 metros de donde yo produzco, del campo de mi familia, donde estamos viviendo con mi mujer y donde realmente vemos de que es un paraje olvidado. Es decir, hay dos cajeros automáticos en Río Seco para todo un departamento, no hay agua potable suficiente, la gente vive en un estado bastante deplorable y a todos quienes nos arriesgamos, hay empresas agropecuarias que tienen 140 empleados y están mandando hasta los chicos a la universidad, los chicos los llevan con una camioneta a los colegios. Hay una fuente de mano de obra que trae todo eso y realmente es una pena que no esté el incentivo. Somos los que más maíz producimos en la provincia y resulta que en vez de poderlo transformar, estamos viendo a ver cómo le sacamos un pedacito más para bueno, pero por lo menos que digan a dónde va la plata, porque la de atrás ya parece que no se sabe más dónde está, pero no la vemos. Entonces, si acá hace falta agua potable, no vivimos en África, vivimos a 180 kilómetros de la Plaza San Martín. Entonces no estamos agrediendo, no estamos ofendiendo, le estamos diciendo que nos queremos sentar a la mesa para ver todo este tipo de cosas, como lo venimos haciendo hace rato, pidiéndole, veamos esto, mirá, esto no sale, bueno, ya va a salir, y esa es la realidad, eso es lo que nos viene. Por ejemplo, la ley de bosque. Ni hablar, bueno, pero eso parece que, según el criterio de un colega tuyo, que escribe en la tirada máxima escrita que hay en la provincia, no van a tener lugar las mariposas para ir. No sé dónde está el bosque de Heidi, que no lo encuentro yo, y no sé qué quieren, si este productivismo avanza tanto sobre las ideas, que afecta tanto a tanta gente, o realmente es lo que da de vivir y da de comer. Atilio, por último, aprovecho este momento para que le hables a los productores cordobeses, a los productores del centro de la provincia de Córdoba, en este fin de año. ¿Cuáles son las perspectivas para el 18? Y dije, ya lo dije hace un ratito y reitero, para mí es una referencia que hizo un ministro el otro día, el ministro Dietrich, cuando pasó por Córdoba, dice, acá por más que lo tiré a nadar a Meolans contra un río caudaloso, va a ir para atrás. Ahora creo que tenemos, si sabemos bracear un poco y nos juntamos un poco, nadamos a favor de una corriente que vamos a avanzar. Eso es un poco la idea. Y después la institucionalidad, donde fuere, en lo que fuere, desde la cooperadora de tu colegio de tus hijos hasta las entidades como esta, que vos, la cooperativa ni hablar, los grupos de productores, los grupos de comerciantes que se sumen a los centros comerciales de cada pueblo. La institucionalidad y el orden y los trabajos en equipo son los que nos van a salvar y dejar de hacer tanta catarsis y tanto que ya está, se robaron, nos robamos por error, omisión, dejamos que pasara lo que pasó, y tenemos una, yo digo, la tierra más árida de la Argentina, como San Juan, que tiene nada más que arena y piedra, si vos le metés un goteo del deshielo de la cordillera, hace el mejor Malbec del mundo y lo mejor aceite de oliva del mundo, y está deshabitado nuestro país. Piensen en el agua que se saliniza del Río Negro, piensen, es un pueblo, una tierra que, bendita por Dios, es una pena que no. Para mí falta gente con ganas de laburar y políticas que establezcan de que tiene que ser sustentable para toda la comunidad, nada más que eso. Atilio, omití en consultarte anteriormente. ¿Cómo va a ser la relación y el diálogo con Luis Miguel Echeverri y cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Y ahora imagínate que de uno sentado a la mesa, uno de ellos se va un poco más arriba, bueno, ahora fuimos todos por debajo y decirle,
Y ahora está el ministro, señor ministro, acá estamos, pero no doblados. Estamos con las propuestas que teníamos antes, que eran comunes, y algunos desencuentros, que también lo había. No agudizarlo, sino decir, como lo hizo el presidente Kra el lunes pasado, cuando fue a almorzar con él, y dijo, vengo a ponerme a tus órdenes. Quien se fue era uno de los de Kra, era Burjaile, así que esperemos que Echeverri cumpla con cuanto ha prometido, que son tres ejes que no voy a repetir yo porque ya están publicados, y en esos tres ejes seguro que está contemplado, no tanto la figura de la mesa de enlace en sí, sino el entorno agropecuario en general. Por eso a todos los productores yo los convoco que a través de las instituciones, a través de lo que fuere, de Federación Agraria, de Coninagro, de Sociedad Rural Argentina o de CRA, que llevamos la camiseta, o la Sociedad Rural de su pueblo o el grupo de productores que fuera, pero que se arrime, proponga ideas y se pongan a laburar, que es la manera de crecer. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Nueva pausa en Mundo Agro. En instantes estamos con ustedes en el último bloque con más información. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Para la parte final de Mundo Agro hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria. Por supuesto, con muchísimas novedades y siempre generando algunos aspectos que se convierten en noticia por la innovación. Pues bien, aquí lo compartimos con ustedes. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. Para nosotros es un honor tenerlos hoy acá. Y bueno, solamente tratar de mostrar y compartir nuestras experiencias de campo. Bien, charlando con la gente de la rural y con el presidente del IPCBA, se muestran sorprendidos porque sinceramente acá hay mucho trabajo y mucho esfuerzo, ¿no?, para lograr este ciclo completo. Y esto es un ejemplo que se puede trasladar a cualquier productor. Yo creo que sí, que se puede trasladar. Fueron todos pasos que se fueron sucediendo, esto no se hizo de golpe. Lo que se fue haciendo es tratar de siempre dar un valor agregado en origen y con eso ser un poquito más eficiente. A veces lo logramos, a veces no, pero bueno, la idea es esa. Y tratar de compartirlo. Yo creo que lo que uno no comparte no tiene mucho sentido de hacerlo. ¿En algún momento estos campos fueron agrícolas netamente? Sí, estos campos vienen de un sistema de riego por inundación, el cual se ha perdido hoy en día. Pero bueno, esperemos que algún día se retome, porque tenemos el agua del río y todo, pero bueno, usando eso o siguiendo esa tesitura de intensificación, nos trasladamos a la ganadería. Y has demostrado recién en tu presentación que esta combinación de actividades en esta producción mixta realmente da un valor agregado. ¿En los números lo notaste?
Ojalá lo podamos haber transmitido. La idea nuestra es solamente contar una historia que se puede trabajar todos los días en un campo de no grandes superficies, pero sí algo intensificado. Y bueno, Río Cuarto es muy beneficiado en eso por la universidad y por las escuelas que tenemos cerca. Y bueno, uno trata de brindarse eso también. Contanos en la parte productiva, ¿cuántas hectáreas son? ¿Qué tipo de animales están produciendo y cómo es el ciclo completo en breve? El campo son 500 hectáreas, lo que se produce es un ciclo completo desde el congelado y de semen hasta la venta de reproductores. Así que creo que bien completo. Lo que se hace acá son vaquillonas de 15 meses que luego paren y se vuelven a inseminar y de esa forma salen a otros campos. ¿Qué raza estamos hablando? Aberdeen Angus. Nosotros tenemos una cabaña de Aberdeen Angus y en congelado de semen de todas las razas que hay. ¿La suplementación y la alimentación? La suplementación es estratégica a lo que es reproductor y después hay unos corrales de terminación en donde es para tanto reproductores como animales que se venden gordos. ¿Hoy qué vamos a ver en las paradas? ¿Cómo la han armado y con qué objetivo? En la primera parada es un poco contar lo que se hace en el rodeo y lo que se hace productivamente en la parte ganadera. La segunda parada es un poco los corrales, que es la parte, digamos, de preparación de reproductores y engorde de animal. Y la tercera parada es centro de inseminación. Bien. Con esto ya le podemos mostrar el abanico de actividades que hace este campo a la gente. ¿Cuál es tu conclusión final de esta jornada? Bueno, la conclusión nuestra es ojalá que estemos a la altura de lo que el IPCBA y el INTA pretendía. Solamente eso y a disposición para que cada uno de los participantes puedan consultarnos para lo que quieran. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos con Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Gracias por la compañía y recordad de visitar nuestra página www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima.